Hacemos este contacto en directo para informarles que la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela se encuentra reunida en la Quinta Anauco para dar su pronunciamiento sobre la situación del diálogo. Escuchemos. Muy buenas tardes. La Comisión del Gobierno Bolivariano, que preside Nicolás Maduro, que ha sido encomendada por el mismo presidente Maduro para que lo represente en la mesa de diálogo que él propuso desde el mismo mes de febrero del 2016, quiere dirigirse al pueblo de Venezuela a fin de establecer nuestra posición respecto a la mesa de diálogo. Si tuviéramos que caracterizar lo que ha sido la posición del gobierno bolivariano respecto a las veleidades de la oposición venezolana, respecto a su condición disfuncional, respecto a su compulsión a la violencia, tendríamos que utilizar una frase de una canción infantil de la cantautora argentina Brenna Walsh, que señala que hemos tenido una paciencia china. Desde el mismo mes de mayo se iniciaron los procesos para dar la discusión en una mesa de diálogo que nos permitiera a la oposición venezolana, representada por la llamada MUD, y al gobierno bolivariano, dirimir nuestros asuntos políticos, económicos, sociales, en paz. Frente a una situación claramente peligrosa para la tranquilidad de la República. Frente a una situación donde de manera perenne había una convocatoria a la violencia, al desequilibrio, a la desestabilización. Donde un poder público fue desmantelado por las ansias de poder de quien en este momento encabeza el poder legislativo. Todo ese proceso que implicó desacatar a quien es el máximo intérprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es la Sala Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Esa posición de permanentemente convocar el derrocamiento violento o por el medio que sea del presidente Nicolás Maduro. Esa actitud donde incluso convocaron o trataron de convocar a un baño de sangre el pasado 1 de septiembre, chocó siempre con la convocatoria al diálogo que hiciera el presidente Nicolás Maduro. Nosotros no queremos abundar demasiado, pero queremos sí recordar que estuvimos en República Dominicana no porque estábamos paseando, estuvimos en República Dominicana porque habíamos acordado reunirnos en el mes de mayo con la representación de la llamada MUD. No aparecieron. Luego hubo otra convocatoria, se comprometieron a asistir, no aparecieron. Y luego, afortunadamente, por la constancia en la convocatoria que hiciera el presidente Nicolás Maduro, por la solicitud que hiciera el presidente Nicolás Maduro de convocar como acompañantes a estos expresidentes que han trabajado de forma ardua para la convocatoria al diálogo, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente Martín Torrijos y el presidente Leonel Fernández. Luego, la invitación que hiciera el presidente Nicolás Maduro para que un enviado del Papa Francisco también acudiera en calidad de acompañantes, pues se inició el proceso de diálogo. Ayer, en un documento que no puede catalogarse sino de galimatía, no quiero ser ofensivo, pero con un discurso profundamente esquizoide, donde dicen que sí, que no, que a lo mejor, que qué está pasando, donde vuelven a amenazar con levantarse de la mesa de diálogo, aparecen señalando una serie de elementos que voy a leer textualmente, no tienen nada que ver con los acuerdos a los que llegamos con la llamada MUD en la pasada sesión plenaria del día jueves 30 de octubre, perdón, del día 12 de noviembre. Estos fueron los acuerdos a los que llegamos. Y nosotros queremos informarle al país que nos mantenemos en la mesa de diálogo independientemente de cuáles sean las dificultades internas que tiene la llamada MUD. La única explicación para esos actos intespectivos, confusos, de un discurso ambivalente, la única explicación puede encontrarse solamente
en la situación interna dentro de la llamada MUD. Ustedes saben que ellos tienen un G4, que son los cuatro partidos que ellos consideran los partidos grandes, tienen un G7, que son los partidos que ellos consideran los partidos más pequeños. Los G7 odian a los G4, no se soportan. Del G4, tres partidos están en la mesa de diálogo y uno es el francotirador que boicotea y agrede a la mesa de diálogo. Después tienen una cosa que se llama G15, que son una especie de personalidades, y luego tienen a el lobby mayamero que continuamente despotrica de la llamada MUD. Eso explica este comunicado. Miren, negro sobre blanco. Acuerdos. En el campo económico y social, el Gobierno Nacional y la MUD acordaron trabajar de manera conjunta para combatir toda forma de sabotaje, boicot o agresión a la economía venezolana. Le hemos solicitado, como venezolanos que son también los representantes de la MUD, que fijen posición pública. Incluso le dijimos, fijemos posición conjunta sobre las agresiones que viene recibiendo la economía venezolana. Sería un gesto, no solamente que lo ennoblece, sino que le conviene a la MUD, porque son un grupo de partidos de Venezuela, no son un grupo de partidos de Ohio, ni de Noruega, son de Venezuela. Frente a la agresión, frente a la mentira, frente a la patraña de JP Morgan, se comprometieron a hacerla, no lo hicieron. Les dijimos, lo que está pasando con Dollar Today es uno de los capítulos más deleznables de la historia del sistema financiero del mundo entero. Es una agresión contra todas las venezolanas y contra todos los venezolanos, no nada más contra los chavistas, ni contra el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro. Incluso, principalmente, es una agresión contra los sectores de la clase media que de forma, digamos, frecuente votan por la oposición venezolana. Les dijimos, acompáñennos a denunciar esa brutal agresión, feroz agresión de Dollar Today. No lo hicieron. Les dijimos, busquemos fórmulas conjuntas de atender la situación económica en Venezuela, de vencer el boicot, de vencer el sabotaje. No lo hicieron, a pesar de que ese es el primer punto del acuerdo al que llegamos. Segundo punto. En el campo político se acordó avanzar en la superación de la situación de desacato de la Asamblea Nacional dictada por el Tribunal Supremo de Justicia. Repito, superación de la situación de desacato. Ellos dicen en su comunicado de ayer que los diputados estos no electos, porque se demostró que fueron, que su proclamación fue producto de una situación fraudulenta en el estado de Amazonas, demostrada innumerables grabaciones de compra de votos, de manipulación, de llevar máquinas para acá y para allá. No era la desincorporación lo que dice el acuerdo. El acuerdo dice avanzar en la superación de la situación de desacato. Cualquier diputado puede desincorporarse un día martes. Corrígeme tú, Elías, que eres diputado de la República. Me acompaña Elías Agua, Delcy Rodríguez, miembros de la mesa de diálogo. Y el miércoles reincorporarse. De hecho, cuando se da la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, ellos desincorporan a esos diputados. Y luego lo volvieron a reincorporar. Para corregir eso, a los efectos, y ese es el espíritu de este acuerdo, de normalizar las relaciones entre los poderes públicos, asumiendo cada quien sus responsabilidades. No sé cómo es en otros países, pero en Venezuela, la última intérprete de la Constitución es la Sala Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, taxativamente establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hicieron cosas como esta, miren, esta es una carta que le manda el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, a la presidenta de la Sala Electoral, señora magistrada Indira Alfonso, donde de manera flagrante miente, porque el señor Ramos Alup dice aquí que se presentó en plenaria la desincorporación de los diputados y dejaron sin efecto su juramentación. Falso. Porque así como esos diputados fueron juramentados en plenaria,
tenía que votarse en plenaria la desincorporación y dejar sin efecto su juramentación. Un acto tan sencillo como eso. No lo hicieron. Y sabemos por qué no lo hicieron. Por dos razones. Otra vez, el carácter disfuncional de la dinámica de la llamada MUD. Dos razones. Una, ayer se dieron cuenta de que no tenían los votos para aprobar el punto 2 del acuerdo firmado en la mesa de diálogo. Voluntad Popular no iba a votar eso. Parte de Primero Justicia, que está jugando al policía bueno y al policía malo, tampoco lo iba a hacer. Y la verdad verdadera es que Ramos Alup no quiere que Julio Borges reciba el día 5 de enero la Asamblea Nacional con una situación de normalidad. La aspiración de Ramos Alup es que la Asamblea Nacional siga en situación de desacato para que cuando el presidente de la Asamblea sea Julio Borges, pues se mantenga esa situación de desmantelamiento de ese poder público, de autodesmantelamiento. Punto 2 del acuerdo, no lo cumplieron porque quedó perfectamente claro. Está en las actas del secretario de UNASUR donde se señala, lo primero es que se corrija el desacato, aquí está, superar la situación de desacato, lo primero. Superada la situación de desacato, entonces la sala electoral se hace del conocimiento de la superación del desacato y en consecuencia actúa. Eso es así de sencillo. ¿Cómo puede la sala electoral actuar si no hay una superación de una situación tan sencilla como decir, miren, nosotros acatamos, ya está, acatamos la sentencia del Tribunal Supremo, como debemos acatarla? Por cierto, no debería ser necesaria una mesa de diálogo para que un venezolano o una venezolana acate lo que está en la Constitución. Pero bueno, a este nivel llegamos con ese estamento disfuncional llamado la MUD. Eso era tan sencillo como decir, acatamos la sentencia tal, ya, en plenaria. No lo hicieron. En el marco de la soberanía nacional y en resguardo de la integridad territorial, acordamos nuestra posición unánime de defensa de los derechos legítimos e inalienables de Venezuela sobre la Guayana Esequiba. Esa fue una declaración que saludamos en su momento, fue de ese día, de esa fecha. Después de eso, mutis por el foro. No volvieron a hablar de eso, pero al menos hicieron esta declaración. Cuarto, se adoptó la declaración conjunta Convivir en Paz. La declaración conjunta Convivir en Paz, que leímos, el alcalde Ocariz y mi persona, dice, no hay política ni convivencia en la violencia ni en la fuerza, porque no hay política ni convivencia en el odio, ni en la amenaza, ni en el insulto. Nos comprometemos a promover una acción política respetuosa. Menos de una semana después de que leyéramos esto, Capriles mandó a sus sicarios en la Asamblea Nacional a acusar al hijo del presidente de la República como narcotraficante, Nicolás Ernesto, músico, cultor, un muchacho decente, serio, honesto, responsable. En mi opinión, muchísimo más decente que Enrique Capriles Radonsky. Menos de una semana después que leímos esto, Capriles mandó a sus sicarios, entre los que se encuentra ese tristemente célebre diputado llamado Ismael García, a decir que la Guardia de Honor Presidencial guardaba y resguardaba los alijos de droga en el hangar presidencial. ¿Para qué mandó Capriles a hacer eso? Para dinamitar la mesa de diálogo, para implosionarla, para generar una situación tal que dejara en ridículo a Ocariz, que dejara en ridículo a Torrealba, que dejara en ridículo a Timoteo Zambrano y que dejara en ridículo a Luis Aquiles Moreno, que son las personas representantes de la oposición en la mesa de diálogo. Y esa es una de las principales dificultades que hemos encontrado en la mesa de diálogo, que permanentemente los llamados dirigentes de la llamada MUD desautorizan a sus representantes. Mandan a Ocariz a leer esto y después Capriles manda a García a decir esa sarta de insultos que vulnera este documento. Eso es lo que siempre pasa. Dicen que se van a sentar, se lo dicen al nuncio apostólico, se lo dicen al enviado del Papa y después dejan a Chuo Torrealba solo y después dicen, me enteré por televisión, mentira. Estaban todos allí con Chuo Torrealba. Es la verdad. Y hay pruebas de eso, además. Todos ustedes periodistas los vieron ese día lunes. Punto 5. Se generó
la comisión de seguimiento coordinada por el presidente Rodríguez Zapatero, con presencia de Luis Aquiles Moreno y Jorge Rodríguez. La mesa de diálogo ha venido avanzando, muy a pesar de los intentos de agredirla por parte de la derecha venezolana. Se han convocado las mesas temáticas. Hemos avanzado, sobre todo en la mesa económica. Lamentablemente, mantienen en secreto lo que hemos acordado en la mesa económica, que es juntos y juntas, como venezolanas y como venezolanos, actuar contra el sabotaje de nuestra economía, hacer todo lo que se deba hacer para corregir las situaciones que puedan afectar al pueblo de Venezuela en materia económica, en materia social, en materia política. Estos son los acuerdos, 5 puntos de acuerdo. Usted revisa el comunicado de la llamada MUD y dice cosas que son completamente falsas, que no están dentro de los acuerdos. ¿Cómo se puede cumplir con algo que no está dentro de los acuerdos firmados? Hablan de liberar presos políticos. Mire, no de ahorita. Desde el mes de febrero, el presidente Nicolás Maduro propuso una comisión de la verdad para atender las situaciones de personas que hayan cometido delitos contra personas, contra propiedades, contra el Estado, por razones políticas, entre comillas. Yo con esa categoría no estoy de acuerdo. Asesinar es asesinar. Y esa comisión de la verdad tiene como implicación que no solamente se atienda a los victimarios, porque ahorita solamente se habla de los victimarios. Hay afiches con la foto de los victimarios. Hay afiches con la foto de Leopoldo López en el mundo entero. Y nadie habla de las víctimas. Las víctimas tienen derecho, las 43 familias de los 43 asesinados, tienen derecho a ver cara a cara al victimario. Y el victimario tiene la obligación al menos de escucharlo, de escuchar de su dolor, del dolor de un hermano, de un padre, de una madre, de una esposa, que perdió un hijo por la irresponsabilidad, por la convocatoria a la muerte, a la violencia, a la sangre, que hiciera Leopoldo López, Gaby Arellano. No es que están presos porque publicaron un folleto, repartieron un folleto, pegaron un afiche. Están presos porque pusieron bombas, porque quemaron instalaciones educativas, porque quemaron unidades de transporte con pasajeros adentro, porque degollaron a la convocatoria que hiciera. Yo no vi ni una sola vez a ningún representante de la MUD repudiar a ese general que es miembro de la MUD, general retirado, que en Twitter publicó las instrucciones para degollar personas. Yo no vi un solo tweet de ningún representante de la MUD diciendo no estoy de acuerdo con que se esté degollando gente. Las víctimas tienen derecho al menos de ser escuchadas. Y en efecto, desde febrero estamos proponiendo la instalación de una comisión de la verdad que ahora preside la canciller Delcy Rodríguez. ¿Qué pasó con la MUD? Que no decidió no incorporar a ningún representante de la MUD. Es la verdad. Nosotros seguimos a la espera para que se atienda la situación de los victimarios, pero también la de las víctimas, que tienen derecho, que tienen voz, que son venezolanos, que son venezolanas, que tienen un dolor indecible, como le dijo la esposa de este capitán asesinado en el estado de Carabobo, a Lilian Tintori, cuando ella quiso montar un show en la ciudad de Panamá. Tintori le dijo, no, tu caso, tu dolor es el mismo que el mío. Y él dijo, no, no es lo mismo, Lilian, porque tú todos los sábados y los domingos, y también los miércoles, puedes ir y visitar a tu marido, y tus hijos lo ven. A mí lo único que me queda es llevarle flores a mi marido, asesinado por la irresponsabilidad de tu esposo y del resto de los que llamaron a la violencia en el 2014. Esa es la verdad. Es la verdad. Estamos hablando con la verdad. Nosotros vamos a insistir en mantenernos en la mesa de diálogo, con paciencia china, con paciencia 4 veces mayor, porque son 4 partidos en el G4, 7 veces mayor para atender al G7 también, y hasta 15 veces si las personalidades del G15 quieren ser atendidas. Pero al menos uno solo de los puntos del acuerdo que respeten,
que desmantelen ya y para siempre el lenguaje de odio, que desmantelen esos aparatos que ellos instalan para agredir la economía venezolana. O Dólar Today es chavista. ¿O de dónde viene Dólar Today? ¿O quién la mantiene? ¿O ustedes no han visto la foto del que es el dueño de Dólar Today detrás de Carmona Estanga, porque era su jefe de seguridad en las pocas horas que fue dictador de Venezuela? Algo tan sencillo. Yo haría una encuesta y le preguntaría al 100% de todos los que están aquí, algunos que están de acuerdo con las políticas de la oposición venezolana y otros chavistas, si están de acuerdo con lo que está haciendo Dólar Today. El 100% diría que no. Eso fue lo que le pedimos a la oposición, que además está en el primer punto del acuerdo firmado. No, demasiados intereses. Nosotros vamos a insistir, nosotros no nos levantamos de la mesa de diálogo, nos quedamos en la mesa de diálogo, por la paz de la República. No pueden seguir dándole ultimátum a la paz de la República. No aceptamos ultimátums. Como personas civilizadas, aceptamos sentarnos y discutir y decirnos todas las verdades que nos tengamos que decir. Pero ultimátum, no. Decir que la alternativa es la violencia y el asesinato y el baño de sangre, ese es problema de ustedes. Asuman después la responsabilidad de sus actos, señores de la MUD. Nosotros creemos que esa alternativa no existe, no puede existir. La única alternativa es el diálogo de paz, la paz. Sabemos que son procesos complejos, que son procesos difíciles. Sabemos que la MUD se comporta como una familia disfuncional. Pero aún así, insistimos en el diálogo. ¿Cuántas veces, pero cuántas veces no hemos llegado a acuerdos que después no se pueden cumplir porque van a la reunión del G4, G7, G15, GX y le dicen no? ¿Cuántas veces Julio Borges no ha estado de acuerdo con algo y Ramos Alú dice que no? ¿O Ramos Alú ha planteado algo y Julio Borges dice que no? ¿Cuántas veces ha pasado eso? Varias, varias. Con mucho gusto contestaremos las preguntas que hubiera lugar. Buenas tardes. Iniciamos con el periodista de Televen, Harley Monseguileman. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, tengo dos cositas por acá. La oposición asegura que, bueno, que el gobierno nacional no ha cumplido con los acuerdos. Ustedes ahora los acusan a ellos que tampoco han cumplido. Yo me pregunto algo. En estas mesas de diálogo se llegaron a acuerdos en cuanto a la liberación de los denominados presos políticos, porque eso es algo, alguna de las banderas que levantan ellos. Aseguran que no se han cumplido justamente estos acuerdos porque hay diferencias internas dentro del gobierno nacional. Específicamente en este tema, hay quienes aseguran que algunos voceros del gobierno no quieren la liberación de algunos denominados presos políticos y hay otros que sí. ¿Qué es lo que está pasando a las internas del gobierno nacional? Y por otra parte, si usted consideran, si el gobierno considera que todo esto son excusas de la Mesa de la Unidad Democrática para levantarse de la mesa de diálogo, por otra parte, si ya tienen el cronograma de cómo va a ser, dónde va a ser, a qué hora, y si va a poder ser transmitido por los medios de comunicación este proceso de diálogo el venidero 6 de diciembre. Gracias. Sí, gracias. Mire, ojalá fueran simples excusas. Nosotros creemos que va más allá de las excusas, que tiene que ver con el carácter disfuncional. Nosotros respetamos lo que acordamos. Yo se los acabo de leer precisamente en un arresto sin ánimo de aburrirlos. Esto fue lo que acordamos. Esto fue. Con respecto a aquellas personas que cometieron delitos graves, asesinatos, quema de unidades de transporte, quemaron el jardín de infancia del Ministerio de la Vivienda. Eso es un delito grave, había niños de 2 a 6 años. Degollamiento de personas, sitiar el acceso de los alimentos por la vía de bloquear las calles y avenidas del estado Carabobo para que los alimentos no pudieran llegar de Puerto Cabello hasta Caracas. Destruir la ciudad de San Cristóbal porque un alcalde irresponsable se puso a la cabeza de los violentos en la ciudad de San Cristóbal y la destrozaron. Esos son delitos graves. Asesinar guardias nacionales, bolivarianos, asesinar policías, asesinar efectivos de nuestro ejército, eso es grave. Nosotros
atendiendo lo que solicitó el presidente Nicolás Maduro en la búsqueda de la reconciliación. En todos los países del mundo donde se han suscitado situaciones de violencia, la instalación de comisiones de la verdad se hace, ya tiene hasta un mecanismo de funcionamiento que nosotros llevamos a la mesa de diálogo. No puede haber reconciliación y paz si los victimarios no atienden la voz de las víctimas. Es imposible y profundamente injusto e inmoral. Una comisión de la verdad para que las víctimas hablen y también para que estas personas que están imputadas por delito, pues también digan lo que tengan que decir. Entre otras cosas, pedir perdón. Pedir perdón. Porque en el mundo entero hay una campaña tremenda, mediática, por personas detenidas a las que se les atienden todos sus derechos humanos y los derechos establecidos en la Constitución y el debido proceso. Y el derecho a la vida de este muchacho que iba para su casa en Petare y lo degollaron. Y ese derecho, no importa. Y el derecho a la vida del capitán de la Guardia Nacional Bolivariana asesinado en Carabobo, no importa. El derecho a la vida, el derecho que tenían 43 hijos e hijas a seguir viendo a sus padres y madres, no importa. El derecho a la alegría, el derecho al futuro, el derecho a vivir en paz. La mayoría fueron asesinados porque se dirigían a su casa o estaban cumpliendo funciones de resguardo del orden público. Eso sí lo acordamos en la primera plenaria. La instalación de la Comisión de la Verdad, y de hecho hay una mesa temática relacionada con eso. Y se ha reunido 3 veces. Representantes de la Comisión de la Verdad en la mesa temática, la canciller Delcy Rodríguez por el gobierno bolivariano, el diputado Timoteo Zambrano por la llamada MUD y el nuncio apostólico como acompañante. Que diga el nuncio apostólico, o dejemos el nuncio apostólico por fuera porque es acompañante, que diga el diputado Timoteo Zambrano si esa comisión no se ha reunido, no ha decidido, no ha avanzado, que lo diga. Se planteó incluso que una comisión de la fiscal general, del defensor del pueblo, pudiera asesorar a esta mesa temática y estuvo de acuerdo el diputado Timoteo Zambrano. Es más grave aún que excusa. Es que no pueden ponerse de acuerdo entre ellos. Es que además se generan unos celos y unos odios entre ellos. Mire, se lo garantizo. Ramos Alum no quiere que Julio Borges sea presidente de la Asamblea Nacional. Y si tiene que echarse por el buche la Asamblea Nacional en su funcionamiento como está ahorita no está funcionando ese poder público. Todos estos acuerdos fueron para lograr que el poder legislativo volviera a la normalidad. No quiere el presidente de la Asamblea Nacional. Y eso no, más allá no podemos ir. Nosotros estamos a la espera que a través de los acompañantes se nos diga el sitio, el lugar, la hora y estamos completamente de acuerdo que haya presencia de los medios de comunicación el próximo 6 de diciembre. Siguiente pregunta. Continuamos con la periodista de Venezolana de Televisión, Rodicely Cárdenas. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Coincide las declaraciones de Chubo Torrealba anoche quizás con que se van a levantar de la mesa el próximo 6 de diciembre, tiene algo que ver con distraer la atención del logro que obtuvo Venezuela en Viena en cuanto a la estabilización de los precios del petróleo y la producción del crudo? Mire, yo no quiero pensar que haya algún venezolano o alguna venezolana que esté triste, molesta o incómodo. Porque gracias a la gestión del presidente Nicolás Maduro, lo reconoce el mundo entero, lo reconocen tirios y troyanos. Esa gira relámpago que hizo el presidente Nicolás Maduro por los países productores de petróleo tuvo como consecuencia la firma del acuerdo que ya ha recuperado creo que en 11% los precios del petróleo al día de hoy. ¿Cuántos viajes no hizo el presidente? ¿Cuántos la canciller? ¿Cuánto el presidente de PDVSA, Eulogio del Pino? Todos deberíamos estar felices. Ahora bien, si ellos notan que una recuperación económica por una recuperación del precio de nuestro principal producto de exportación
les acorta a ellos el tiempo para sus planes conspirativos, bueno, eso es exactamente lo contrario al diálogo y a la paz. Eso es una convocatoria a la violencia y a la guerra. Ojalá esto no pase de esta galimatía incomprensible. Porque hay una parte que dice, nos vamos a levantar de la mesa, y después dicen, vamos a hablar con los representantes del gobierno. Pero ¿será que vamos a hablar de pie? Porque ellos están diciendo que se van a levantar de la mesa. Hasta de pie podemos hablar si quieren, no hay problema. Pero en el marco de la mesa de diálogo, o en el marco de la comisión de diálogo, o del diálogo de pie, como ustedes lo quieran llamar. Siguiente pregunta. Para culminar la ronda de preguntas, tenemos a la periodista de Venevisión, Diana Vázquez. Buenas tardes, alcalde. Saludos. ¿Cómo le va, Diana? Bien, chévere, gracias. Me alegro. Dos preguntas. También había dicho la mesa de la unidad en que se habían comprometido a abrir lo que sería un canal humanitario. ¿Qué ha pasado con esto? Y también sobre lo que dijera el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, que el gobierno no quiere elecciones en ningún momento porque lo que le interesa es mantenerse hasta el último minuto en el poder y que por eso es que el gobierno pretende quedarse en la mesa. Mire, Dios le dé mucha y larga vida y salud al señor Henry Ramos Ayub. Usted no tiene idea cómo favorece a el aglutinamiento de las fuerzas de la revolución, de las fuerzas chavistas, ese poco de barbaridades que ese señor dice. Mire, Venezuela, a diciembre del 2018, cuando se realizan las elecciones presidenciales, habrá convocado a 23 elecciones en 18 años, 19 años. Hay un cronograma electoral ya aprobado por el Consejo Nacional Electoral, elecciones de gobernadores a mediados del año que viene, elecciones de alcaldes a finales del año que viene, y bueno, lo que la Constitución dice, elecciones de presidente en el año 2018. Eso es lo que está en la Constitución y eso es lo que aprobó el Consejo Nacional Electoral. Jamás, mire, Diana, usted ha leído este acuerdo, jamás se ha mencionado, jamás, y le digo con responsabilidad, no lo llevaron a la mesa. Es decir, la MUD no propuso que se incorporara ni adelanto de elecciones, nada. No llevaron el referendo revocatorio. Nosotros estábamos listos. Yo estaba ya, yo tenía todas las pruebas del fraude que cometieron con el 1%. Las tenía ahí en un maletín, una caja, esperando. ¿No lo llevaron? No sé por qué. Ahora dice el diputado Cariz. Ayer y que comenzó la recolección de firmas, nosotros estuvimos recorriendo Caracas a ver si veíamos una mesita con una planillita, con un bolígrafo, ni uno vimos. Y empezó ayer, supuestamente. Otra vez en el plan conspirativo, porque esas firmas y que las van a llevar a la Asamblea Nacional, y entonces la Asamblea Nacional va a destituir al presidente Maduro. ¿En qué parte de la Constitución dice eso? A pesar de todo, nos mantenemos en la mesa. Canal humanitario. ¿Sabes qué podría ser algo muy humanitario? Que todos repudiemos a Dolartuey. Dolartuey es antihumanitario, está contra la humanidad venezolana, contra las mujeres, contra los hombres, contra nuestras niñas, contra nuestros niños, contra los empresarios, contra el derecho que tiene esta economía de recuperarse después que pasamos el peor momento. Eso es humano, es humanitario, ¿no lo hace? Jamás propusieron ningún canal humanitario, eso es mentira. Lo que acordamos está aquí. En el campo económico y social, el gobierno y la MUD acordaron trabajar de manera conjunta para combatir toda forma de sabotaje, Dollar Today, boicot, JP Morgan, o agresión a la economía venezolana, todo el conglomerado del poder mediático y financiero del mundo, y decidieron priorizar en el corto plazo la adopción de medidas orientadas al abastecimiento de medicamentos y alimentos sobre la base de contribuir a promover su producción e importación. Nuestro representante en esa mesa es el hermano diputado Elías Agua. Y acordaron, porque por parte de la MUD es el señor Chugo Torrealba, y por parte de los acompañantes, el expresidente Leonel Fernández, acordaron convocar empresarios, representantes de gremios, representantes del Poder Popular, a puerta cerrada para que pudieran decir la verdad y en qué la mesa podía colaborar para instar a todos los factores involucrados en la vida económica. No dijeron nada, pero Diana, esto lo firmaron ellos. Esto fue lo que ellos firmaron, esto es lo que es verdad. Muchas gracias.